Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, pues hoy estamos aquí de celebración porque por fin la Consellería ha aprobado la danza de les carases y les falles de la Nit de Reis como bien inmaterial de relevancia local, algo que es muy positivo para Petrer, para continuar con estas tradiciones, para continuar con lo que tanta gente está luchando, con lo que año tras año vemos que se juntan tanto en la Esplanada del Castillo como aquí en la Plaza de Baix, bailando la danza de les carases. Y bueno, yo creo que es algo muy positivo, como bien he dicho, y que bueno, que vamos a seguir trabajando para que la tradición continúe en las nuevas generaciones y no perdamos estas festividades. Pues como ha transmitido Ana, muy contentos desde el Ayuntamiento de Petrer, desde las Concejalías de Fiestas y de Cultura y Patrimonio, por ese camino que iniciamos ya hace año y medio aproximadamente de tramitación para conseguir esta declaración y que por fin pues se pueda ver hecha realidad, ¿no?, esta declaración de bien inmaterial de relevancia local. ¿Qué supone esto? Esto supone un espaldarazo primero y un reconocimiento a estas dos festividades, que además no son festividades que organice ningún colectivo en particular, sino que son festividades pues que nacen un poco de la espontaneidad de los vecinos y vecinas. Festividades que han pasado épocas muy complicadas y que por suerte en los últimos años vemos que se va recuperando, y ese es el reconocimiento y el esfuerzo y el compromiso que tiene por parte, en este caso ahora, el Ayuntamiento de continuar promocionando, fomentando y conservando estas tradiciones tan, tan importantes ya y tan arraigadas en Petrer. Y dentro de esa satisfacción, pues hoy me acordaría de mucha gente que sé que lleva ahí muchos años peleando pues para mantener estas tradiciones, de Vicent, del Dele, que ha sido una persona muy importante, pues de Reme Vera, de Reme Millá, de la Colla, del Terrós en general, de muchos de ellos y de ellas que sé que han hecho un gran esfuerzo y han tenido un compromiso muy especial con esta festividad. Y que con estas festividades en concreto, con estos dos actos de fiesta, y bueno, para nosotros el agradecimiento y este reconocimiento es extensivo, no solamente a las fiestas en sí, sino a ellos también por esa labor que han hecho para recuperarlas. Pues agradecer también a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el que han tenido a bien todos los informes, todos los documentos que enviamos eso a finales del 2017 para que pudieran reconocerse como patrimonio inmaterial de relevancia local, tanto las festes de las danzas de les carases como les falles. Se reunió la comisión técnica y valoraron entre, junto a las nuestras, otros temas de festividades de patrimonio inmaterial y consideraron que eso, que tanto los valores que nosotros explicábamos como todo lo que era la tradición y toda la vinculación que tienen con la tradición de Petrer eran merecedoras de tener este tipo de reconocimiento. Entonces, bien, ya formamos dentro de lo que es la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, pues entonces ya tenemos dos elementos de nuestro patrimonio, de nuestra tradición incluido, y entonces lo que nos toca ahora al Ayuntamiento por eso, y junto con todos los colectivos, todas las personas que participan, es eso, por lo menos conservarlo tal como está ahora, sí, e incluso mejorarlo dentro de lo que es la tradición y todo lo que son los valores que tiene, volver a potenciarlo. Entonces ya, dado Concejalía de Cultura, Patrimonio y Fiestas, pues ya veremos pues, la manera de poder potenciarlo para que los valores que tiene, que son de patrimonio inmaterial, pues eso se puedan perpetuar en el tiempo. Sí, siguiendo lo que son los estudios que hizo básicamente Vicent Navarro, el DELE, lo que son les carases son tradiciones que vienen prácticamente desde la época de lo que son los repobladores del siglo XVII, aunque lo que son los documentos también de las fallas, porque hay que decir que lo que son las fallas de los Rey Max es una festividad compartida con varias poblaciones que tenemos en nuestro entorno. El año pasado, justo antes del confinamiento, hicimos una trovada de poblaciones cercanas que tienen esta también tradición, aunque se llamen de otra manera, Fachos, Aixames. Nosotros es todo siempre el mismo en lo que es la fiesta alrededor de la antorcha, de lo que es de la falla. Entonces ya parece ser que por tradición, se sabe que eso, que es del siglo XVII, con la repoblación, pero documentos escritos que ya te hablen del Falles y del Escarases, sobre del siglo XIX. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.